La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y los espíritus inmundos salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida, llevando el Evangelio a tu hogar. Y hoy, queridos hermanos, el texto que hemos escuchado nos muestra cómo Jesús increpa a un demonio que salga del cuerpo de un pobre hombre. El demonio reconoce a Jesús, reconoce y le reclama: «¿Qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a destruirnos?». Jesús no se limita a dialogar con él. Al contrario, lo manda a callar y lo saca de allí. Esta actitud de Jesús frente a este demonio tendría que ser la actitud de cada cristiano frente al demonio y las tentaciones del mundo. En el relato de Adán y Eva, Eva se pone a dialogar con el demonio. No estamos para dialogar con el mal. Estamos es para desterrarlo. Jesús no se pone a dialogar con él. Al contrario, lo cierra la boca y lo expulsa. Vivimos en un mundo que dialoga demasiado con el demonio. Dialoga demasiado con el mal, con la tentación, con la inmoralidad. Y por estar dialogando es que estamos como estamos. El diálogo se hace con aquellos que están dispuestos a hacer el bien, con aquellos que defienden la vida, la salvación, la verdad, la justicia. El Señor nos invita hoy a no dialogar con el mal, a dejar de dialogar con el pecado y a comenzar desde ya a creer en su palabra. No olvide las etiquetas: los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.